sing a song for the broken hearted. No silent prayer for the departed. Estamos en una ruta que hacemos con Juventud Extreme. Estamos a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Atrás se puede ver una parte del Nevado Mururata. Nuestro destino final es la Laguna Arcata el día de hoy. Llegaremos a 5.250 para poder acampar. I ain't gonna live forever. I just wanna live. My heart is like the open highway. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la Laguna Arcata. Hemos llegado más o menos a las 6 de la tarde del día viernes. Una caminata pesada de más o menos unas 5 horas en las que hemos podido ascender con todo el equipo Extreme, la cabeza de Franklin. Y ahora nos toca acampar acá y vamos a continuar el día de mañana por el descenso por la Laguna Quella y visitar a Tezapata. This is for the ones who stood their ground. And it's for Tommy and Gene, who never back down. They say tomorrow's getting harder, make no mistakes. Luck ain't even lucky, gotta make your own break. It's my life, it's now or never. I'm gonna live, I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live, I am alive. Cause it's my aventureros. Estamos acá en la Laguna Artezapata a una altura de 4.600 metros. De fondo podemos ver el Illimani, el Pico Norte. En la parte posterior donde estoy ubicado yo está el pueblo de Tres Ríos. Ha sido una caminata exigente. Con los amigos que vinimos nos tocó una tarde de niebla, pero ahora estamos disfrutando un paisaje despejado para poder continuar con la caminata de hoy día. ¿Qué te pareció, Dael, esta caminata? Es una de mis primeras caminatas y la verdad no tenía pensado que iba a ser así tan exigente como para mí, ¿no? Al ser una de mis primeras caminatas de 3 días, la verdad ha sido muy duro, pero todo el paisaje, todos los nevados, todas las lagunas que hemos visitado, ha sido maravilloso, tanto para sacar fotografía como para volar con los drones. Pero más para los ojos, ¿no? Para ver estas tremendas montañas que tenemos tan cerca de nuestra ciudad de La Paz. Es una de las lagunas más lindas que tenemos y que no todos tienen la oportunidad de conocer. Laguna muy hermosa de La Paz, ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es una de las lagunas también de muy, muy difícil acceso. Nos costó bastante, ¿verdad, el trekking? Realmente sí, hermosos paisajes que pudimos observar. ¿Y la caminata qué tal? Espectacular. Sí, bueno, es una caminata muy exigente, pero realmente vale la pena porque tienes la oportunidad de poder ver el Illimani, ver la cara posterior de Mururata y disfrutar de esta hermosa laguna que generalmente no es muy conocida. Cause it's my life. Bueno, amigos, hemos llegado a la Laguna Artezapata. Estamos en medio del Nevado Mururata, el Nevado del Fondo. Ha sido el día de ayer una caminata muy larga, en medio de neblina, un poco de viento y nieve, pero logramos cumplir con el objetivo. Estamos muy felices por haber logrado esta actividad y espero que les guste este video recordatorio para todos ustedes. Bye.